El partido tiene que ser capaz de generar la sinergia necesaria entre el comando partidario que va a respaldar a nuestros candidatos al CORE y a candidatos al Parlamento, pero también el partido tiene una candidata presidencial y por lo tanto tiene que generar una estructura de apoyo, de respaldo. ¿Hoy se ha logrado esa cohesión, diputado? No, no ha sido fácil, hay que cohesionarlo, hay que generar una dinámica distinta. Yo creo que ya los dados están tirados, están las candidaturas inscritas de forma definitiva. Lo importante hoy día entonces es empezar a trabajar, a generar mística. Yo creo que nos falta quizás hacer un poquito más de cariño. Yo creo que han pasado momentos muy difíciles, muy complejos, conversar un poco más entre nosotros, superar las diferencias y establecer una adecuada coordinación. Tiene que haber un comando conjunto, ¿no es cierto?, donde tengamos ciertas líneas de acción distintas, que se esté trabajando en el mundo parlamentario, se ha tomado la decisión de utilizar nuestros símbolos partidarios, y por otro lado, ¿no es cierto?, donde la candidatura presidencial también tenga su campaña, su liderazgo, pero tenemos que actuar coordinadamente. Y de repente uno siente dentro del partido que el diagnóstico es compartido, pero que se está haciendo poco para cambiar ese diagnóstico, para poder cambiar esa realidad. Queda poco tiempo, no hay mucho tiempo que perder, y por lo tanto mi llamado es al partido y al comando a que seamos capaces de darnos ese espacio de poder generar esa vinculación y que transmitamos, ¿no es cierto?, una unidad que creo que nos hace mucha falta si queremos enfrentar con éxito este desafío.